Uy, sí, claro, sí está más grande que nosotros. Uy. Ahí lo trae, ahí lo trae. Hágale, papi, hágale, hágale. Hágale, hágale que lo trae. Hágale, hágale que usted puede. No se deje. Se va, se va, se va. Sí, señor. Ay, tiene pescado. Uy, está grande. Amigos, después de un viajecito más o menos como de unas 5 horitas, llegamos al lugar de pesca contentos, motivados. Vean ahí. Motivados. Motivados y empolvados. Bien, bien, bien. Un poquito de polvo, vea. Sí, sucios. Sí, vean, ahí está el pescamóvil, el anfibio 4.5. Ah, la pollota Jailuz. Pollota Jailuz. Amigos, ya vamos llegando al río. Ya vamos a llegar. Estamos muy emocionados porque este fue el lugar donde empezó todo. Uy, siempre está harto crecido. Uy, sí, está bien crecido. Uy, está bonito. Bueno, bueno. Está propio. Uy, no, viejo, qué belleza. Vean eso, amigos. Vean. Estamos muy contentos. Acá es donde vamos a pescar. Nos vamos a quedar como 3 días más o menos. Vean. Quedamos en la sombrita y todo ya. Bueno, amigos, ya estamos bajando todo el carro y de las motos. Aquí es donde vamos a acampar. Ahorita les vamos a mostrar cómo va a quedar el campamento. Miren, aquí a la orillita del río, para estar pescando de día y de noche. Entonces, vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Quedó bacano, quedó limpiecito, vean. Quedó bueno, ahí vamos a montar los camping. Por ahí Gabriel está ya acomodando todo el tema de la fogata. Y mi hermano ya está mirando las zonas posibles de poner los anzuelos. Mejor dicho, estamos muy, muy contentos. Ay, yo siento que nos va a ir súper bien. Y parece, yo creo que no va a llover. Estoy seguro, creo. Creo que no va a llover hoy. Vamos bien, vamos bien. Vean, amigos, Alejandro ya está pescando. Vean, con su línea de mano, acá. Vamos a ver. Vean, amigos, así va quedando el lugar donde vamos a preparar todo lo que es la comida. Esto es alambre, simplemente está amarrado a 2 palos con palitos verdes, que lo que hacen es separar el alambre, y la olla viene quedando acá, así. Y ahí queda la parrilla improvisada. ¿Listo, listo? Sí, quedó muy bacana. Sí, quedó bacana, le quedó muy bacana a Gabriel. Bien, ahí va la madera y listo. Otra. Eso, quedó bacana. Quedó buena. Y bien, ahí ya estamos cuadrando todo lo del tema del plástico para poner los camping por debajo del plástico. Vean, amigos, mientras que mi hermano y Jorman están cuadrando todo el tema del plástico para los camping, Gabriel está dándole duro a la cocina, así está de chef. Bueno, vamos a terminar de organizar todo para ya de últimas pescar. Lo más importante es organizar bien todo el tema de la acampada y la comida. Claro. Nos vamos a quedar más o menos acá como unos 3 días, 4 días, entonces hay que primero organizar todo bien. Primero lo primero. Ajá. Por allá está Alejandro pescando. Ahí lo trae, ahí lo trae. Hágale, papi, hágale, hágale. Hágale, hágale que lo trae. Hágale, hágale que usted puede. No se deje. Eso, papi, hágale la primera pesca. Abríese, Alejo. Le está jalando duro. No, 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 hágale, hágale que él puede. Déjelo, déjelo que él puede. Hágale, papi, que él lo trae. ¿Jala duro? Así es. Se enredó, se enredó. Se enredó. Espere, papi. ¿Se enredó? Déjelo, sí, se ha enredado. Suéltalo. Alejo. Estamos mirando. Saltar un pescado ahí. Estamos mirando así. Es uno grande. Ay, es uno grande, buena, papi. Está grande porque está grande. Jala duro. El problema es que tiene un anzuelo chiquito, mano. Amigos, mi hermano se va a meter al río a desenredar el anzuelo para ver qué pescado salió. Te da mucho cuidado, ¿listo, viejo? Lo bueno es que aquí por esta parte no es tan feo, es más bien pandito. Y deja feo con la tortuga. Bueno, amigos, mi hermano sigue todavía tratando de desenredar el pescado. Vamos a ver qué es. ¿Ya lo desenredó, viejo? Ay, alcanzó un bagre de cuero. ¿Sí? Ay, es un bagre de cuero, bueno, ¿está grande? Sí, pero está muy enredado. Ay, es un bagrecito de cuero, pero está enredado, amigos. La primera pescada de Alejandro. El otro palo está así. Bueno, amigos, mi hermano va por la tercera sumergida, intentando soltar el pescado.
Vamos a ver de qué tamaño es el pescadito. Parece que es grande porque jala duro. Lo que siempre cuando mi hermano se sumerge así me da como miedo. Ahí lo trae. ¡Ay, viene las barbas! ¡Ve, ve! ¡Uy, es un pescadote! ¡Uy, es un blanquillo re grande! Ah, sí, es un blanquillo, está bonito. ¡Uy, vean ese blanquillo tan grande, amigos! Ya lo desenredó mi hermano. Vean, ahí tiene el anzuelo agarrado con la mano. ¡Uy, lo tenía! ¡Ay, lo soltó! Oye, vean, lo tenía de un hilito. El anzuelo se abrió. ¿Se abrió el anzuelo? ¡Ay, estaba agarrado de pura suerte! Saquemos este palo para que no se nos enrede más otra vez ahí. Sí, ahí está. ¡Es un palote! Véanlo. Vean, muchachos. ¡Uy! Bien, es un blanquillo grande. Hoy vamos a comer pescado. ¡Ay! Me apretó la mano otra vez. Venga, ayúdame aquí que estoy, madre, me está jodiendo las. ¡Uy! De otra vez. Y tiene fuerza, uy, está grandote. Espere, que no lo he cogido bien. Ya. Mira los chuzos, que no. Sí tiene unos chuzos grandes. Lo aseguro acá. Ya, me cuidado con la garra. Ya. Papi, dale por favor, qué pena, mano. Ah, aprovechó la buena. Alejo, vea su pesca. La pesca de Alejo, muy buena, Alejo. Vean, amigos, esa fue la pesca de Alejandro, véanlo. Estaba ahí sentado en la sillita. Ya nos ganó a todos. Nos ganó a todos. Venga, les muestro rapidito que ni siquiera hemos terminado de montar el camping. Vean, hasta ahorita estuvo el arroz. El plástico está ahí puesto. Y le dijimos a él que fuera pescando mientras nosotros terminamos de organizar todo. Y vean. Con ese anzuelito pequeñito ya. Uy, sí, y el anzuelo se abrió y todo. Muy buena, papi. Donde lo dejemos así como usted. Mírenlo, sí. Sí, se va. Vean, amigos. Pequeñito el anzuelo. Un anzuelo pequeñito y veanlo como se volvió. Y vean, acá tiene todo un pedacito de lombriz chillona. Y cuatro, por eso como será uno grande. Buena, papi. Buena, Alejandro. Ahora sí comenzamos motivados. Bueno, amigos, les quiero mostrar cómo va el almuercito que está haciendo Gabriel, veanlo. Y visito bien delicioso. Y sentado, vean. Buena. Mi hermano está cuadrando acá una mesita para poner las cosas, aprovechando los dos palitos que habían ahí. Jorman está guindando la hamaca. Ya quedaron listos los camping. Ahorita solamente queda acomodarnos bien. Recuerden siempre cuando estén acampando, dejar la basura en un solo lugar para que después cuando se vayan a ir sea más fácil recogerla y tratar de no dejar ningún tipo de basura en los ríos ni nada de eso. Tener muy en cuenta siempre cuidar mucho los ríos. Bueno, amigos, mi hermano tiene un tarrayazo por acá en la orilla para sacar carnadas y parece que sacó algo. Vamos a ver qué sacó. ¡Uy! ¿Qué son? Palometas. ¡Palometas, viejo! ¡Buena! Yo les dije, estaba saltando. ¿Vean eso, amigos? Pija, que me voy a dejar. ¡Vean, palometas! Ahí están las carnadas para los amarilleros. Las carnadas para ahorita más tarde. Bueno, amigos de la pesca, estamos haciendo unas pesas. Vean estas pesas para poner unos anzuelos ahorita grandes, valentoneros, para ver si podemos sacar un pescado bien grande. Entonces vamos a hacer. Entonces la idea, amigos, es que por la noche nos vaya bien. Bueno, amigos, vean las pesas. Van amarradas con este lazo. Y ahorita les muestro dónde van a quedar y qué carnada vamos a usar. Vean, vamos a usar anzuelos de los grandes para tirarle a los pescados más grandes. Bueno, amigos, ya les vamos a mostrar la carnada que vamos a usar, vean. Es una palometa grande y un anzuelo grande. Entonces el encarne va así. Ah, la palometa ya está muerta. Entonces, bueno, amigos, la idea es tratar de asegurar lo más posible el anzuelo a la carnada. Que se mueva, ¿cierto? Sí. Qué bacano. Bien, tan práctico. Bien. Una más. Sí, esa es la técnica para guindar para los pescados grandes. ¿Amarra también? Ah, la amarra, claro, para que no se vaya pronto a desgarrar y se vaya a soltar, ¿cierto? Que no se gire el anzuelo. Sí, para que no se gire el anzuelo. Para que no empiece. ¿Eso es una tatua? Así no está. Mira la lámina. Quedó muy bacano, pero muy bacano el encarne, vean, amigos. Claro, la idea es que el anzuelo quede así bien suelto, ¿no? Para que cuando el pescado agarre la carnada y una vez quede enganchado. Bueno, amigos, y aquí nuestro amigo Giovanni nos explicó cómo era el encarne. Va la piola aquí por dentro de la boca, sale aquí por la parte de la galla y enganchado aquí.
amarramos con piola normal acá y acá en la boca. La idea es que se bota en el chorro y que este movimiento y el pescado al brillo de la palometa, ¡pum!, agarra. Claro, y como el anzuelo queda fijo, el anzuelo no se gira para ningún lado, entonces no hay posibilidad de que pronto el pescado muerda por acá o muerda por acá y descarne, ¿no? Si él ataca, ahí queda. Entonces vamos a hacerle con toda motivación. Estamos por acá en el río Meta, muchachos, vean esta preciosura de río. Entonces vamos a ir a tirarle a los grandes. Bueno. Y allá está Gabriel. ¡Chao, Gabriel! Y esta es la boya. Esta es la que nos va a hacer de... Pasamos de utilizar botellas de plástico a utilizar galones de agua. Y la plomada es la... Y la plomada. La... Vean, amigos, esa plomadita pequeñita. Vean, entonces esa plomadita, este flotadorcito. Y la carnadita pequeña ahorita. La pequeña línea de mano. Vean esa línea de mano. Entonces vamos a tirar a los grandes, amigos. Vean qué belleza de río. Este río es hermoso. Bueno, amigos, acá Giovanni ya identificó un buen lugar. Entonces vean, allá botar la plomada, el peso. Quizás mucha plomadota. Bueno, amigos, ahí va quedando la plomadita y ese flotador, vean. Ahí queda. Sería la boya y está la cuerda del anzuelo. Listo. Déjalo ahí. La boya y la cuerda del anzuelo, vean, ahí queda la boya. Esa es mucha boyota. Ahí todavía está hundiendo. Hay pescados que cogen esas 8 arrobas que hay nadie en el costal. Y esa boya se la trastean y pasan. Andan un kilómetro con eso. Desde que un pescado que tenga por ahí que 5 arrobas. Vean, amigos, ahí va la carnada. Y esa piedra es que como una especie de plomada también, ¿no? Esa es la plomada para que no se levante la carnada. Ah, listo, listo. Perfecto, vean, ahí va. Y se fue el anzuelo. Ahí todavía está cayendo. Quedó listo, listo, listo. Listo, de una. Vamos con toda, amigos. Ahí todavía seguirá cayendo. Vamos con toda. Muchachos. Vean, amigos. Allá quedó la boya, veanla. Esa es la boya. Bueno, amigos, Giovanni va a tirar la segunda pesa. Veanla. Ahí cayó. Cayó agua en la cara. Bueno, amigos, se fue para el agua la otra boya. Y vean el pequeño girador que tiene. Viejo, este es el girador. Vean ese giradorcito, amigos. ¿Está? No. Véalo. Todo hechizo. Está poderoso. Y vean la plomada, una piedra grande. Eso es pura tecnología de... Pura ingeniería pescadora, vean. Bueno, ahí está la otra carnada. Una palometa grande muerta. Y vamos a hacerle, vean cómo queda. Bueno, se fue la carnada, amigos. Vean, ahí está. La piedra sostiene el anzuelo al pijo y lo que hace es que no deje mover más el anzuelo, no lo deje balsear. Y ese girador es para que la carnada con la corriente comience a hacer así. Y entre más ancho el pescado, va a girar más. Entonces eso hace atractivo que el pescado, cuando vea ese movimiento, te llegue y tra. De una. Y que le llega cerca y da la vuelta, agarra y da la vuelta y se queda enganchado. Uy, qué bacano. Bueno, amiguito, estamos haciendo un cafecito bien bueno y parece que ya salió la primera pesca de la noche. Estás un poco enredado. Vamos a ver cómo lo soltamos. Lo que pasa es que aquí en el río Meta, el pescado se activa a cazar por la noche. O sea, el bagre, todo el pescado grande cazas de noche. Entonces vamos a ver qué cayó acá. Es uno grandecito, por favor. Es uno grandecito porque es que movió duro la... ¡Ush! Para los huevos de pesca grande. Bien, el lancerito que guindó Gabriel. ¿Un cajaro? ¿Será que me bajo y me hago ya el pie solo? Vean, amigos, un cajarito con el anzuelo que guindó Gabriel. Ay, Gabriel, que decía que quería jalarse un pescado. Veanlo, amigos. Un cajaro precioso. Está grandote, amigos. Qué belleza de cajaro. Está bien lindo ese cajaro. Ya voy a bajar ahí por detrás de mi hermano para que lo vean de más cerca. Vean, amigos de la pesca, un cajarito hermoso. Es bonito cogerlo así, miren. Qué belleza de cajaro, amigos. ¿Cuál atravesado? No, muchachos, otro cajaro. Qué belleza de cajaro.
Lindísimo ese cajero, está bien. Pero le bajo un poquito el brillo a la linterna. Ah, vean, ahí se ve bacano. Se ve muy bueno. Ay, qué belleza de cajaro. Viejo, ese está pequeño, soltémoslo. Eso lo vamos a soltar, amigos, porque es que el cajaro, el bagre con la roja, como lo llaman en otros países, acá crece mucho. Crece bastante, ya va a pesar 5 o 6 arrobas. Bueno, amigos, ya vamos a proceder a la liberación. Pero no le tiene plata. Bueno. Con la luz de la... Se va. Se fue el cajarito, amigos. Buena pesca, viejo. Bueno, muchachos, ahí van, se fue el cajarito. Sí. Vamos a esperar a ver qué más cae. A ver si sale algo más grandecito. Amigos, buenos días, son como las 5:30 de la mañana y estamos revisando las boyas y parece que la amarilla tiene pescado. Vean, la amarilla está ahí. Recuerden que esas fueron las que ayer pusimos con la pesa grandotota y la palometa. Parece que tiene pescado y si tiene pescado tiene que tener algo grande. Vamos a ir a revisar. Bueno, amigos, vean la boya. ¿Nos agarramos de la boya? Vamos a revisarla a ver si tiene pescado. Vamos a ver. Es que siempre ha bajado harta basura por lo que está creciendo el río, entonces baja mucha suciedad. No, parece que no tiene. Pucha, nos ilusionamos. ¿Qué dice? ¿No? ¿Sí? ¿Sí tiene pescado? Ah, sí, está. Uy, atentos, si jala. ¿Está pesado? Pues. ¿Se siente pesado? Parece que se siente pesado, pero de pronto es como basura. Vamos a ver. ¿Sí hay pescado? ¿Ay, sí hay pescado? ¿Grande? Sí, hay pescado. ¿Sí? Claro, sí, está haciendo. Ay, se metió de para abajo. Uy, cuidado con la mano, cuidado con la mano. Cuidado con la mano. Uy, amigos, pesca, amigos. Y tiene que ser algo grandísimo. Tiene que ser algo muy grande. Uy, uy. Se despertó. Ahorita cuando lo estaban jalando parece que estaba como dormido, yo creo. Vean, amigos, la olla amarilla con un tarro y dos lazos y un anzuelo grandote que parece un gancho de carne. Grande porque yo le miro una agua. ¡Ay, buena! Grande porque yo le miro una agua. Estamos allá. Tiene un cajaro, un bicho. Tenga mucho cuidado. Vamos a ver qué es, amigos. Vamos a ver qué es. Qué suspenso saber qué. ¡Uy! ¡Es un valentón! ¡Ay, es un valentón! ¡Uy, amigos, bien! ¡Uy, está grandísimo! Es un... ¡Está bien agachado! ¡Coronamos! ¡Ay! Nosotros todos contentos y él así... ¡Sí, todo normal! Yo nunca he visto un pescado tan grande. ¡Uy, amigos, qué pescado tan grande! Con la palomita que sacó mi hermano con la atarraya. Las palomitas, sí. Yo miré la palometa ayer y yo ¿sí? Yo creo que esta es la mejor pesca que hemos hecho. Nunca vamos a sacar un pescado tan grande, nunca. Rompimos todos los récords. Qué belleza, amigos, qué belleza. Y si ahí donde está ya está cansado porque lo que es la pesa y el tarro lo cansan. Uy, qué belleza de pescado, mano. Estoy sorprendido. Récord de amigos de la pesca. Nunca vamos a sacar un pescado tan grande. Entonces vamos a irlo llevando a la orilla. Uy, no, está muy grande ese pescado. Esto fue una pesca con boyas supremas. Y ¿cuánto le calcula que tenga de peso, Jorman? Por ahí 65. ¿Por ahí 65? Está muy, muy grande, muy bonito ese pescado. No, estoy sorprendido. Teníamos sueño porque son las 5:30 de la mañana y nos levantamos a las 4. Y todo gracias a Giovanni que nos mostró la técnica. Muy buena, Giovanni. Esa técnica eficaz. Y es que ayer estábamos ahí pescando y Giovanni nos dijo, vengan que les voy a mostrar la técnica de pesca.
Se me quitó el sueño. No. Yo creo que hemos dormido. No hay nada. Hemos dormido apenas como una hora y media porque nos acostamos a las 4. Que por la noche estábamos pescando con otro tipo de técnica que ya va a salir otro video también. Y nada, amigos, vamos a revisar la otra olla. Vean, la otra olla está ahí. Es la de color naranja. Mi hermano ya está ahí mirándola. Viejo, mucha pescota. El otro le toca llevarlo ahí. No, estamos que no nos las creemos. Sí, muchachos, imagínense. Me han dicho, esto como un sueño hecho realidad. Sí. Apenas estamos todos lagañosos. Nos acabamos de levantar. Bueno, vamos a mirar esta. Esta tenía la palometa más grande, ¿cierto? Porque esa era la pequeñita. Y parece que nos dejaron sin carnada. Mejor dicho, nos toca ponernos ahorita a sacar carnada como sea. Ah, sí, se comieron la carnada de este, vean. Bueno, amigos, ya llegamos a la olla amarilla que fue la que dio el valentón. Vamos a mirar si de pronto tiene pescadito. Sí, señor. Ay, tiene pescado. Uy, está grande. Ay, muchachos. Diego, está grande. Cuidado, le quemo las manos. Ay, ver, tiene pescado, no. Amigos. Y no, hágale, viejo, hágale. Hágale. Tenemos pescado, muchachos. Y esa ollita amarilla bendecida. Ha sido la del pescado. Con el blanco. Ay, con el blanco. Con el blanco de carnada. Y amigos, vamos a ver qué cayó. Qué suspenso, tiene que ser algo grande. ¿Sí vieron el tironazo que pegó? No, ahorita cuando... Vamos a ver qué es. ¿Será otro paletón? ¿Valentón, digo? La pesa se voló, ¿no? Ay, sí, se cayó la piedra. Está bien enganchado y no lo podemos dejar templar tan duro. No, vale, quizás yo le asustó. ¿Qué es? ¡Oh, muchachos! ¡Valentón! ¡Un valentón! ¡Un valentón! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ah, bueno! Eso, viejo, tráelo. ¡Otro valentón, amigos! Ya, miremos cómo está el anzuelo y no toca... Toca mirar si el anzuelo está bien enganchado, porque si no, toca sacarlo como sea antes de que suelte. Mire, con eso lo aseguramos. Ah, sí, con eso lo agarra de la cola, ¿cierto? Que le dije yo anoche. Uh-huh. Le dije, mañana nos vamos de otro valentón. Otro valentón, sí, señores. Ah, esas bollitas bendecidas, hermano. Y con tarros de plástico, vean. Puro tarro y lazo. Buena, German. Bueno, amigo, vamos a ver cómo está el anzuelo, porque es que no hemos podido revisarlo. Vean, esa es la carnada. Uy, este está más grande que el otro. Está bien del labio, sí. Uy, sí está bien. Uy, cuidado. Ahí no lo deje golpear para aquí. Uy, este está más grandote. Uy, sí, claro, este está más grande que el otro. Uy. Uy. Cuidado con la mano, viejo. Uy, sí está más grande que el otro. ¿Está como más grande? Sí, claro, más grande. Más descansado. Vean, ahí esa parte donde va el girador, ese grande metálico que le hizo Giovanni pa. Vean, amigos, la carnada fue un blanquillo pequeño, un blanquillo que agarramos ayer. Sí, sí, muchacho. No, ¿eh? Es como una ayuda, dejan solito que le pusimos, no le aguanta por nada. ¿No? Ah, está grandotote, amigos. Bueno, amigos, Gabriel va a soltar la línea para ya poder llevarnos el pescado. Ahorita que estemos bien acomodados, les mostramos los dos valentones que sacamos. Listo, papá. Está suelta la línea. Listo. Emocionados. Emocionados. Es el terrible. Ay, me mira la cara. Madre, todavía tiene fuerza. Vean la carnada. La de ayer, amigos, veanla. Esa pequeña carnadita. Bueno, amigos, este parece que ya descansó. Entonces vamos a subirlo al bongo. Uy, está inmenso. Vean eso.
Está re grande, bien. Creo que se tiene anzuelo. Este es más grande que mi hermano. Es tan bonito como cantan los pájaros. Bueno, va para arriba. Uno, dos. Piloto. Uy, pucha. Vean eso, muchachos. Uy, claro, se tiene las tres, ¿no? Uy, vean eso. Las tres. Se pasa. Vean eso. ¿Dónde está el sol? Uy, está grande. Se pasa tres arrobas. Uy, claro, se pasa de tres arrobas. Vean, amigos. Oh, son muchos pescadotes. Vean eso, inmenso. Voy a tener por ahí unas cuatro arrobas. Viejo, buena, ¿cómo se siente, viejo? Más contento. La mejor pesca que hemos hecho. Bueno, va para afuera. Me caí. Pero va para afuera, va para afuera. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. No es que le dije. Que la caída. Es que está. Por la sangre, está muy liso el piso. Mira, ¿cuándo me caí yo? Por la chancla. Vamos, vamos, vamos. Ay, se cayó la chancla. Ah. Por la chancla, man. Vieja, mucho animalón. Ay, amigos, vean eso. Mucho pescadote. Qué pescado tan grande, vean. Bueno, amigos de la pesca, vean. Esta fue la pesca con las boyas. Vean. Muchos pescadotes. Bien. Inmenso ese pescado. Sí, muchachos, esa fue la pesquita con boyas, con galones de plástico y anzuelos guindados que nos enseñó aquí nuestro amigo Giovanni. Entonces, vea, muchachos, nos fue muy bien. Entonces, yo creo que una de las mejores pescas. Prácticamente aquí donde nació este, es la idea de este canal. Y vea, muchachos, así que yo creo que esto es ya todo por hoy, lo de la pesquita con boyas. Así que vean, un saludito para todos los suscriptores. Y ya sabes, si les gustó el video, comentar, compartirlo y darle like. Y muchas gracias por ver el video, muchachos. Y a Giovanni, que está allá, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vean, amigos, la mejor pesca. Y aquí fue donde subimos el primer video de pesca, el del cajaro. Entonces ya vamos a arrancar para la casita. Vean, les dejo aquí con una tomita más de los pescados para que los vean. Este tiene por ahí cuatro arrobas y este tiene por ahí casi... Dos y media. Dos y media tiene. Pues vean.